Seyit y Suré, el amor frente al poder. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Tú estás bien? Sí. Me odias mucho, ¿verdad? Estás muy molesto, ¿no? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no dices nada? ¡Eres un malagradecido! ¿Qué? Deja de fingir y presumir tus trajes bonitos, muy arrogante. ¿Crees que soy feliz con Fikret Karakaya? Fue para protegerte, para lograr que se alejara de ustedes. Y ahora tú eres el que se ha acercado. ¿Estás loco o qué te pasa? Creo que antes deberías mirarte. ¿Cómo puedes criticar mi forma de vestir con ese vestido? Simplemente es mi destino. Yo no me rindo, pase lo que pase. Me dijiste que solo sería su esposa en papel. Ahora duermes en su cama, ¿no es cierto? ¿Y con un hombre como ese? ¿Con un hombre que por la edad podría ser tu abuelo? ¿Entonces tú me odias tanto que quieres venganza, eh? Pues mátame si eso quieres. Anda, tienes dos armas. ¡Anda, mátame! Así los dos podríamos liberarnos al fin de todo este sufrimiento. ¡Mátame! Ya, ponte esto. No tienen de qué preocuparse. Están a salvo ahora. Mis hombres fueron tras ellos. Señor Fikret. Seyit. Seyit. Aquí está su esposa. Está algo nerviosa, pero bien. Suré, sube ya. Gracias. De nada, Suré. Kavar. Señor. Lleva a la señora a su habitación. Sí, señor. Thank you.
Sayid. ¿Cómo estás, hijo? Bien, mamá. Sayid, tenía miedo por ti. Sí, estoy bien. Podemos continuar si quieren. Firma, amigo. Ya firmamos. Ahora es su turno. Está hecho. Mírense ahora. Ni siquiera parecen hombres. Me han humillado y se han humillado a ustedes mismos. Espero que cenen bien esta noche. ¿Cómo es posible que hombres armados hayan entrado a la casa? Idiotas. ¿Cavar? Sí, señor. ¿Quién envió a los hombres? Nadie sabe, señor. Creo que solo eran sicarios. Llévenlos a la policía. Sí, señor. ¿Qué están esperando? ¡Lárguense! Ali. ¿Sí, abuelo? ¿Quién piensas que está detrás de todo esto? Vamos, habla. Pues, si mi papá no estuviera en prisión, diría que fue él. Pero no lo sé. Sí, tu papá puede estar preso, pero aún así es capaz de hacerlo. Pero no es seguro. No, no es seguro. Pase. Quería verte. ¿Estás bien? Sayid volvió a salvarme la vida. Pero ahora me odia. Mi amor por él ha crecido tanto como su odio. Mientras más lo amo, más se aleja de mí, Sirma. Sé paciente. Con el tiempo todo mejorará. Agunés también la salvó. Así es. Ella lo tomó del brazo. Salió la foto con él. Solo fue por la imagen. ¿Tú tomaste el brazo de Fikret? Solo publicidad. La puerta estaba abierta. Sí, yo estaba preocupada por Sure. Te veo luego. Sí, gracias. Buenas noches. Thank you.
¿Quiénes fueron? ¿Cómo pasó? No sabemos. La policía ya está investigándolo. ¿Pero quién pudo haberlo hecho? Podrían ser muchos. Pero es mejor guardar silencio si no tenemos pruebas. Señor Figret, vine a usted. Cumplí. Soy su esposa. Cumplió sus deseos. Han pasado muchas cosas ahora. El señor Negmi está muerto. ¿Cómo puede hacer un convenio con su hija? ¿Por qué provoca a Sayid para que nos ataque de nuevo? Si no estuvieras tú, ¿crees que Sayid se mantendría alejado de nosotros? Mientras Sayid esté en tu corazón, seguirá causándonos muchos problemas. Voy por un vaso de agua. La policía está investigando, ¿pero crees que encuentre a los responsables de esto? Claro que no. Son 4 asesinos y no saben por dónde empezar. Y estoy seguro de que no resolverán nada. Pues hoy impresionaste mucho a Figret Karakaya. No solamente a Figret, los impresionaste a todos. Pero tú como siempre actúas modestamente, ¿no es así? A todos se les veía la envidia. Sayid, quiero agradecerte de nuevo lo que hiciste por mí hoy. Olvida eso. Es mi deber. Y de hecho lo hicimos todos. Ay, ¿vieron a Serife? ¿Saben algo sobre ella? Está por todas partes. Sí, no hay que buscarla. ¿Pero se quedó en el lugar o qué? Tal vez murió en el tiroteo. ¿Qué pasa ahí? No sé. ¿Qué es esto, tío? No tengo idea, Gómez. Muchas gracias. ¿Pero esos son nuestros socios? Espero que no. ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos luego! ¡Hasta luego! Hasta luego. ¡Nos vemos! ¡Qué gusto! Ay, ¡qué simpáticos chicos! Son rusos, ¿sabían? Voy a comer con ellos antes de que se vayan. Y dicen que va a ser puro vodka y caviar. Ay, bueno, buenas noches. ¡Bon nuit, bon nuit! Vamos a tener una crisis por ella. Internacional. Pero ni lo pienses. ¿Cuándo llegó aquí esa mujer? ¿Cómo fue que llegó a la fiesta? ¿Y cuándo se mudó a esta casa, Erdal? Es una amenaza. ¿Qué puedo decirte? ¿Qué pasa? No conseguimos lo que queríamos. La acción no funcionó. Y Sayid firmó ese convenio. Sayid, creí que Gunes firmaría. No funcionó, señor Sekar. El tal Sayid acompañó a la señorita Gunes. También estuvo el otro. Y tenían muchos hombres. Los nuestros se vieron mal. Sayid es muy listo. De haber sabido esto, lo habríamos hecho mejor. Sayid. Arden al infierno. ¡Ibrahim! Ven acá. ¿Sabes lo que pasó anoche? ¿Qué fue lo que pasó? En la firma de los Sayid con los Karakaya hubo un ataque armado. ¿Hubo heridos o muertos? Sí, hubo algunos heridos, no importantes. Serife. Dime. Mira esa fotografía. Mira a esa mujer que está ahí de pie. Se parece mucho a ti, ¿no? Soy yo, Ibrahim.
Entonces fuiste anoche. Pues tú estabas dormido anoche. Tuve que ir yo sola. Sí, está bien. Pero hablas como alguien que no hubiera estado ahí. Ibrahim, ¿qué importancia tiene eso? Me sentí en otro mundo. Hubieras visto, conocí a mucha gente. Ingleses, franceses, rusos. Fue increíble. ¿Y cómo entraron? ¿Qué voy a saber? Yo me enteré hasta ahora, igual que tú. Nos fuimos temprano con unos amigos para ver el Bósforo. ¿Los amigos eran hombres o mujeres? ¿Qué tienes? ¿Los celos te comen vivo o qué? Responde, Serife. Ay, qué tonto eres, Ibrahim. Eran hombres y mujeres. Serife, ¿cuántos del grupo eran otros y cuántas mujeres? A ver, yo era la única mujer. Y había 4 hombres también. ¿Ah, sí? Pues te voy a apuñalar con esto, ¿entiendes? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? ¿No confías en mí? ¡Qué vergüenza! ¡No! ¡Te voy a apuñalar con esto! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ven acá! ¡No corras! ¡No corras! Si tratas de huir, será peor. ¡Ven acá! Señorita Gunés, no ha comido nada en 2 días. Coma algo, por favor. ¿Sayid y Erdal se fueron temprano? Ya se fueron. La señora Sebahir y Rubeida se fueron con ellos. Las llevarían a su casa y luego iban a la compañía. Coma, linda. Serife, no corras. ¡Ya estoy viejo! Serife, ¿a dónde vas a ir? ¡Te atraparé tarde o temprano! Serife, deben de estar haciendo ejercicio. Ay, si lo hacen todas las mañanas, yo podría ir con ellos. Sería buena idea, ¿no? Tengo que bajar algo de peso. Por favor, coma un poco y la dejaré tranquila. Señor, ¿la señora Suré vendrá a desayunar? Sigue impresionada. Llévale el desayuno en cuanto despierte. ¿Mi mamá va a desayunar? Dijo que no tenía hambre. Está bien. Escucho. Sí. Está bien. Tu padre va a salir este día. El juez hizo su fallo. Abuelo, hay que hacer algo para proteger a mi madre. Tengo que hablar con Sekar primero. Está bien. Pasa, hijo. Mamá, tengo noticias. Mala, seguramente. ¿Qué pasa? Mi papá está libre. Llega aquí en la noche. No te preocupes, hablé con mi abuelo. Le pedí que te proteja. Dijo que hablará con mi papá antes de que venga. Bien. Esperemos entonces. Mamá. Descuida. Yo estoy contigo. Sí, yo sé. No volverán a lastimarte, mamá. El señor Negmi los usaba en la ciudad para reuniones. A veces los prestaba invitados. Él no los usaba mucho. El auto ejecutivo está blindado. Los vidrios son antibalas. El jeep lo usaba en vacaciones. Todos están registrados, descuiden. Y todos están a su disposición. Ahora podemos pasar a la empresa. Por aquí.
La oficina del señor Negmi ahora es suya, señor Erdal. Bonita, muy grande, bien iluminada. Yo podría vivir aquí. Y su oficina está abajo, señor Seyid. ¿Te gusta? Si no, toma la mía. A mí me da igual. No es eso. Es demasiado lujo. Sí. Si no le gusta este decorado, solo ordénelo y se lo cambien. Voy a pensarlo. Si necesita algo, por favor, indíquemelo. Buen día. Buen día. Buen día. Mucho lujo. ¿Eh? Sí, es nuestro negocio, pero... ¿Qué harás con tu motocicleta? Ya no vas a andar más en ella. Ahora tienes todos esos autos maravillosos. Creo que la voy a devolver. Eso sería lo mejor. Bueno, amigo, ¿cómo estás? ¿No estás ocupado? Es piel genuina, increíble. Bien, gracias. Oye, esa linda motocicleta que me mandaste y que te agradezco mucho. Sí, gracias, fue un gran detalle. Voy a tener que devolvértela. Sí, voy a mandártela, sí. Claro, pero, amigo, no te preocupes por eso. Todo es por humanidad, lo sabes bien. Nada es eterno. Erdal, mira, dile que gracias y salúdamelo. Está bien, Seyid dice que muchas gracias. Te manda a saludar. Bueno, te mando un abrazo, amigo. Espero que tengas un buen día. No hay problema. ¿Sí? Señor Erdal, todos lo están esperando en la sala de juntas. Está bien, ya voy. Bueno, ya te están esperando. Sí. Oye, Seyid, ¿qué voy a hacer? No tengo la menor idea. Eres el jefe. Solo compórtate como jefe. Tú también, anda. Tú eres mi socio, ¿no es así? Ven conmigo, anda. Sí, está bien. Bueno, veamos lo que quieren. Eso. Estoy estresado. No te rías. Sí. El desayuno. Es tarde, lo traje aquí. ¿Dónde lo dejo? En la mesa. El señor Sekar va a volver hoy. ¿Lo van a liberar? Dijeron que iba a salir hoy. Pero el señor Fikret lo sabe. Por supuesto, el joven Ali se lo dijo. ¿Fikret está aquí ahora? No, no está. Gracias, bellas. Provecho. ¿Te gusta? Creo que sí. Perfecto. El teléfono. El teléfono es una plaga, señor Erdal. Contesta, rápido. Seguro. Diga. Llegó el señor Fikret Karakaya. Quiere ver un señor. ¿Quién? Fikret Karakaya. Que entre. Adivina quién llegó. ¿Quién? Fikret Karakaya. Bueno, entonces voy a salir para que hablen. Bueno.
Es muy lujosa. Debo admitir que te va muy bien, Sajid. Tu vida cambió mucho. No tanto, en realidad. Bien, lo escucho. Quiero que sepas que no tuve que ver con lo que pasó anoche. Eso pensaba. Bueno, entonces, ¿sabes algo? ¿Tienes algún sospechoso? No lo sé. Pero sospecho de alguien. Sekar. Hay algo que me inquieta mucho. ¿Por qué aceptaste el convenio después de todo? Sabes que Sekar no lo acepta. Pregunto lo mismo. Usted firmó. ¿Cree que Gunés perdonó al asesino de su padre? Y también, ¿cree que yo perdoné al asesino de mi abuelo? No. Pero como dices, ambos firmamos. Es terco, ¿verdad? No. Aquí, los dos estamos sufriendo. Nuestros caminos se encuentran. Podríamos matarnos si hay oportunidad. Eso nos queda claro a ambos. Entonces este convenio no cambia nada. Pienso que no. Pero lo hicimos. De acuerdo. Bueno, éxito en tu negocio. ¿Qué? ¿De qué hablaron? Vino a desearme éxito. Es broma, ¿verdad? No es broma. Dijo que no tuvo que ver con lo de anoche. Por supuesto que no. Estoy totalmente seguro que eso fue obra de Sekar. ¿Y sabes una cosa? Sekar también fastidia a Fikret. Ya lo sé. Bueno, olvida eso. Fikret Karakaya vino a verte. Eso es importante. ¿Leíste el diario? No lo he visto. ¿Qué hay? Nosotros, por todas partes. Mira. El convenio fue sangriento. ¡Demonios! Ataque armado. Disparos desde la primera noche. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. ¿Qué están haciendo, chicos? Nada, leyendo los diarios. ¿Algo nuevo? Sí, estamos en los encabezados de todos. Echa un vistazo. Disparos en ceremonia. No puede ser. Sajid, ¿tú estás bien? Sí.
Sí. ¿Y tú qué tal? Bien. Bueno, te veo muy cómodo. Tú tienes tu oficina, ya déjame trabajar aquí. Oye, oye, ¿qué te pasa? Que siempre estás aquí como si fuera tu oficina. Ajá, perdón. Vamos, vamos, vamos. Venga a sentarse, señor. Fuera, fuera. Anda. Sayid. El día está hermoso. ¿Podríamos dar un paseo? Hay asuntos que atender y Ardal podría necesitarme aquí en su oficina. No, mejor vete. ¿Tanto trabajo el primer día? No, pero podría necesitar. No hay nada. Vete. Anda, también te distraerás. Bueno, será bueno tomar aire fresco. Por supuesto. Nos vemos. Sí. ¿Sí? ¿Podría traerme algunas carpetas y darme algunos datos que necesito? Qué lindo sentir el aire en el rostro. Hacía años que no me sentía como ahora. Eso me da mucho gusto. Sabes que todo es por ti, ¿cierto? Exageras. No exagero, es la verdad. Es lo que creo. Qué vista tan hermosa, ¿no te parece? Me encanta este lugar. ¿Ya habías venido aquí antes? Solo un par. ¿Tú solo? ¿Qué quieres saber? Tú sabes. Tal vez no sé. ¿Puedes saber cuando tú le gustas a alguien? Supongo que sí. ¿Eso es importante? No, es importante que me gustes. ¿Eso es lo que estás tratando de decirme? No, por supuesto que no. No, no me refería a eso. No puedo, Gunes. Es imposible. Entonces es por Sure. ¿La sigues amando? ¿Podríamos cambiar de tema? Sayid, tú mereces ser feliz, ¿lo sabes? Puedo hacerte muy feliz. Dame una oportunidad. No puedo dársela a nadie por el momento. No tengo tiempo. Yo puedo esperarte.
Esperarás demasiado tiempo. Aún así espero. Publicistas turcos siguen creciendo. Ay, fue muy emocionante. La señora Sure estaba tan hermosa. Y Seyit también, muy apuesto. La verdad, te digo algo. Yo me enamoraría de Seyit muy fácil. Silencio. Ay, ¿qué pasa? Tú admitiste que es muy apuesto. Ceylan, Bellas, ¿el señor Fikret ha vuelto? No, no ha vuelto, señora. Bueno, no ha de tardar. La noche empezó con amor, pero terminó con sangre. Dijo que le diera esto. Estoy en la panadería. Buenos días. Buenos días. ¿Tienes mucho tiempo aquí? No. Tu mensajero es demasiado tierno. Me costó un helado. Anda. Anoche, cuando te vi tan hermosa en mi casa, sentí mucha emoción. Yo también estaba muy contenta. Pero después se puso algo feo. Así es. ¿Ya saben qué fue lo que pasó? No, no hay nada. Pero todos sospechan que mi padre lo hizo. ¿Y tú? También sospecho de él. En fin. Mira, esto es para ti. ¿Para mí? Sí, así es. No puedo aceptarlo. No. No te ofendas. Es mi teléfono, pero quiero que tú lo tengas ahora. Ya que por el momento tú no tienes. Así tú y yo estaremos comunicados. ¿Qué tal? Pero es nuevo. Pues sí, sí es. Veamos. Soy yo. Puse mi número. Puedes llamarme cuando quieras. Es solamente para estar en contacto. ¿Y si me lo ve mi hermano o alguien? Escóndelo. Muchas gracias. No hay por qué. Gracias a ti también. Rubeida. Dime.
Pienso en ti a diario. Siempre quiero verte. Rubeida. Estoy enamorado. ¿Y? ¿Tú no me dices nada? Bueno, ¿qué puedo decir? Si tú lo dices, entonces es cierto. Sí, pues claro que es cierto si lo digo. Tú... Bueno, ¿tú qué dirías si me... que me... Tú qué... Bueno, tú... ¿Qué pasó? Bueno, ahora... Tú me dices... Soy un estúpido. Discúlpame. No puedo decir cosas románticas. Ya ves. Olvida lo que acabo de decirte. Bueno, tengo que irme. Mi mamá se va a preocupar. ¿Qué? Sí, te voy a llamar.